Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos y contarles que estoy de vuelta aquí en esta comunidad de Instagram que hemos formado entre ustedes y yo. Me imagino que muchos de ustedes se habrán preguntado por qué he dejado de interactuar en los últimos días y por qué no podían ingresar a mi cuenta de Instagram. ¿Qué había pasado? Les cuento. Resulta que hace unos 10 días amanecí y mi cuenta había sido hackeada. El mail cambiado, las claves cambiadas y ya no tenía acceso al contenido que yo con tanto cariño y con tanto esfuerzo, con tanta dedicación había pues hecho crecer día a día, ¿no? Y bueno, pues empecé a ver qué se podía hacer, hablé con Instagram, hablé con Facebook, llené un poco de formularios, seguí un paso a paso y fue muy difícil, casi que perdí la esperanza, pero finalmente con la ayuda de expertos y profesionales pude recuperar mi cuenta de Instagram y estar de vuelta ahora aquí con ustedes. Esto está sucediendo bastante, eso fue lo que me comentaron. No soy la única persona conocida a la que le ha pasado en esta pandemia, que han atacado sus cuentas y redes sociales de estas personas inescrupulosas y se las han robado. Hay algo que lamento muchísimo. Los hackers no solamente robaron mi cuenta, sino que borraron absolutamente todo el contenido. Todas mis fotografías, todos mis videos, mis historias. Y yo lo lamento mucho. No solamente por el cariño con el que hice ese trabajo, sino porque perdí todos sus comentarios, todas sus respuestas, todas sus sugerencias, todos sus mensajes de cariño, que los valoro muchísimo y los tenía guardados como un tesoro. Porque para mí, quiero que sepan, era alimento diario el poder conocer lo que ustedes piensan de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo digo. Ustedes son muy importantes para mí. Y bueno, lo lamenté, pero no me queda más que empezar de cero otra vez en ese sentido y quiero invitarlos a que interactuemos muchísimo más y no nos dejemos vencer por este ataque del que he sido víctima y que hemos sido víctimas, porque es un ataque hacia toda la comunidad hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quiero comentarles, ahora voy a dar mucho más énfasis a todo el contenido que voy a subir para ustedes. Espero que les guste, voy a seguir en el tema del crecimiento personal a través del Proyecto Valiente, que ustedes saben que está dedicado al empoderamiento de la mujer, al crecimiento personal, pero también son mensajes que son también para esa comunidad masculina que también me sigue, que le agradezco muchísimo todos esos mensajes de cariño que siempre me envían y que los valoro mucho, como ya lo dije anteriormente. Así que espero sus comentarios sobre estos mensajes que voy a ir subiendo en el día a día. También le voy a dar énfasis a las noticias, a las entrevistas que hago a través de Teleamazonas y voy a hacer unos comentarios sobre determinadas noticias que nos suceden. Y ustedes dirán, bueno, más noticias malas a través de este medio también. Y quiero que lo vean de esta manera. Es importante que no volteemos la mirada a lo que le sucede a nuestro país. Tenemos que ver y tenemos que analizar y podemos intercambiar opiniones. Podemos debatir, podemos discutir, es lo maravilloso de las redes sociales, poder tener este contacto directo y proponer ideas, proponer soluciones y sobre todo comprometernos a trabajar por nuestro país para nosotros, cada uno de nosotros ser diferentes, diferentes a todo lo que no nos gusta, a todo lo que nos afecta, a todo lo que nos horroriza, lo que nos indigna. Solo nosotros, la comunidad, los ciudadanos podemos hacer que este país sea diferente. Así que no voy a dejar de hablarles de las noticias porque creo que es sano, importante poder intercambiar opiniones sobre lo que nos sucede. También voy a estar especialmente dedicada a los emprendedores. Creo que si bien tenemos problemas, tenemos que encontrar soluciones. Yo veo en el mundo del emprendimiento una gran alternativa, sobre todo para todas aquellas personas que en esta pandemia, en esta crisis económica se han quedado sin trabajo. No hay que darse por vencidos, tenemos que salir adelante y yo me comprometo, como lo he venido haciendo, a seguir dándoles ideas, a consejos, análisis para que ustedes puedan decidirse a emprender, a llevar a la práctica esa gran idea que tienen en su cabeza desde hace mucho tiempo y que por A o B razón no han podido ponerla en marcha. Este es el momento. También voy a abrir esta cuenta o este espacio para que apoyar directamente los emprendimientos que me parezcan novedosos o valientes, de gente valiente, que tenga una gran historia detrás. Así que vamos a mostrar esos productos, vamos a ofrecerlos, vamos a decir los precios, vamos a generar esta posibilidad de, de,
de comercializar esos productos, de vender, de abrir una comunidad en donde podamos también hacer este tipo de transacciones en beneficio de los emprendedores, sobre todo aquellos que necesitan una ventana para mostrar todo lo bueno que están haciendo, todo lo bueno que tienen, todas sus buenas ideas. Y por último, también seguiré con los Instagram Live, en donde podremos conocer a gente muy valiente, gente valiosa, no solamente de Ecuador, sino de otros países del mundo, para que podamos conocerlos, aprender e inspirarnos conociendo sus historias. Así que siempre son bienvenidas sus sugerencias. Espero que pues este enfoque que ahora le voy a poner muchísimo más cariño, mucha más fuerza, mucha más valentía, mucho más amor, luego de esto que me pasó, espero que les guste y que sea un motivo para que me sigan y para que motiven a otras personas a que nos sigan, para que esta comunidad crezca y crezca cada día. Así que bienvenidos, muchas gracias, yo estoy feliz de estar de vuelta, nos vemos de aquí en adelante ya como siempre, seguido como siempre. Así que gracias, un beso para todos.